But when I ask Jesus, está siguiendo. Which Jesus are you searching? Jesus que cumple años cada 25 de diciembre. The Jesus that which has a birthday December 25th. Aunque no es su cumpleaños. Although it is not his birthday. Al Jesús que es su imagen, que lo hayas al rincón de tu casa colgando de una pared. Maybe the Jesus whose icon hangs somewhere in your house. Al Jesús que conoces y vive en tu corazón, en nuestros corazones. The Jesus we know lives in our hearts. Y sentimos su presencia. And we feel his presence. Cada día aprendemos y descubrimos más de él. And each day we learn more, discover more of him. O al Jesús de los orientales. The Jesus of the Orient. The Jesus of the Orient. Él nos habla audiblemente. Él nos habla audiblemente. He speaks audibly to us. Y se nos revela en visiones. And he reveals himself in visions. Y en sueños. And in dreams. Los árabes cristianos creen en los sueños. Arab Christians believe in dreams. En las visiones. And visions. Juan capítulo 17 nos dice a él y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. John chapter 17 verse 3 reads, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Sí, Jesús es la razón para la Navidad. Yes, Jesus is the reason for Christmas. ¿Y por qué? And why? Porque Él fijó el camino para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Él comparte esto con nosotros a través de la Biblia. Because He paved the way for us to meet the Father. He shares His will with us through the Bible. Entonces, Jesús quiere que tú lo conozcas a Él. Jesus wants you to get to know Him. Él no quiere que lo conozcas. Que conozca sobre él. He doesn't want you just to know about him. Él quiere que tú lo conozcas personalmente. He wants you to get to know him personally. Porque Jesús dijo en Juan 14:9, Jesús dijo, el que me ha visto al Padre. In John chapter 14, verse 9, Jesus says that Jesus said, the one having seen me has seen the Father. El que ha visto a Jesús. Ha visto al Padre. Those that have seen Jesus have also seen the Father. Los cristianos de Irán, los cristianos de Irak, los cristianos del mundo árabe, ellos han visto a Jesús. The Christians that come from Iran, Iraq, and Arabia have seen Jesus. Nosotros los occidentales no creemos en sueños ni visiones. It is difficult for us over here to believe in dreams and visions. Pero Jesús lo puede sentir. But Jesus can feel. Puedes crecer. Can grow. Lo puedes experimentar. You can experiment him. ¿Y cómo lo sabemos? And how do we know this? Porque lo transforma. Because Jesus transforms. He changes. Maduramos en Jesús. We mature in Jesus. No pasa un día. One day does not pass. Que no conocemos más de él. That we don't know more, learn more about him. Otra vez, no pasa un día. That one does not pass. Sobre él. And you don't learn something new about him. Él se manifiesta. He manifests himself. En tu problema. In your problems. En tu necesidad. In your needs. En tu lucha. In your fights. En tu soledad. In your loneliness. A Jesús. Jesus. Se tiene que experimentar. You need to experiment, Jesus. Y empieza cuando pasamos por estas puertas. And it begins when you come in through these doors. Y creemos que nada es imposible para Jesús. And we believe that nothing is impossible. Que todo es posible para Jesús. Everything is possible in Jesus. Dice Pablo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Paul writes in Philippians chapter 3:10-11, I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection
and participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Cuando conocemos a Jesús, when we get to know Jesus, conocemos su poder. We get to know his power. Ser como él. To be like him. Pablo dice que yo puedo compartir en los sufrimientos, que yo conozca a ellos, que yo conozca y ellos conozcan sobre su resurrección. Y él dijo, yo considero todo secundario. Paul is saying that I may share in the fellowship of sufferings, that I know they know of his resurrection. He said, I consider everything else insignificant. Jesús dijo en Juan, mis ovejas me conocen y ellos oyen mi voz. Y ellos me siguen. Jesus said in John that my sheep know me and they hear my voice and they follow me. Cuando alguien escucha que alguien diga, me conocen, conocen mi voz, oyen mi voz y me siguen, quiere decir que estamos en una constante relación con él. When you hear that a person is able to understand somebody else speaking, we know that person is in relationship with them. Debemos conocer a Jesús. And so we need to get to know Jesus. Muchas veces como cristianos, many times as Christians, nos decepcionamos. Porque le queremos pedir a Jesús algo que Él nunca nos ha prometido que nos iba a dar. At times, we confuse ourselves because we ask Jesus for something that He never promised us He'd give us. Por eso tenemos que conocerle. That's why we need to get to know Him. A veces, Él nos habla. At times, He speaks to us. Y no entendemos su voz audible. We don't understand his voice that's audible. Porque no estamos acostumbrados de oírlo. Because we're not accustomed to hearing him. Muchos de nosotros pensamos que servir a Cristo es como celebrar un cumpleaños. At times we believe that serving Jesus is like celebrating a birthday. Una vez al año. One time a year. Para Semana Santa, for Holy Week, para Navidad, for Christmas, y el Día de las Madres, and Mother's Day. Solo en esas tres ocasiones, those three occasions only, le busco, I look for Jesus, o le sigo, or I serve him. Para terminar, to conclude, la historia de Navidad nos enseña que Dios nunca está lejos de nosotros. The story of Christmas tells that Jesus is never far. Él puede acercarse a unos pastorcillos. He can come and get close to us. Que tienen shepherds. Shepherds. Que están en el intermedio por mucho tiempo, no se han bañado, viven de sus animales. You have to remember that these shepherds are sleeping with their animals. They haven't showered for a while. Como puede provocar la curiosidad de grandes hombres como los magos. And yet also can also grasp the attention of rich and powerful men like the Magi. Dios está cerca. Jesus, God is close. Y Él nos está hablando. And He is speaking to us this morning. Dios puede resolver tu problema. God can resolve your issues. Tu problema está en que no conoces a Jesús como debemos conocerle. And he can help you get to know who Jesus is the right way. Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesús, su Hijo. It was written that eternal life is to gain to know who Jesus is, God's Son. ¿Conoces a Jesús personalmente en esta mañana? Do you know Jesus personally this morning? ¿Tienes una relación personal con Jesús? Do you have a personal relationship with Jesus? ¿Estás experimentando a Jesús en tu vida todos los días? Are you experiencing Jesus in your life every day? Usted posiblemente diría, ¿qué es eso? You might say, well, what is that? No, tú puedes experimentar a Jesús. Yes, you can experience Jesus. Y Él puede cambiar tu vida. And He can change your life.
En esta mañana yo quiero orar. This morning I'd like to pray. Por ti, for you. Para que si no has conocido a Dios, lo puedas conocer a Él. And if you have not been able to get to know who God is, you can get to know Him this morning. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Please stand with me this morning. Y cierre su corazón, cierre sus ojos y abra su corazón. Close your eyes and open your heart. Padre Santo, en esta mañana te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo a este mundo para salvarnos de la maldad y de la violencia y la injusticia de este mundo. Veniste en la forma de un ser humano, caminaste sobre este mundo proclamando la esperanza de un Mesías que no solo viene a liberar, sino también viene a relacionarse con nuestras vidas. Yo te pido por alguien que me está escuchando en las redes sociales, por las plataformas que tenemos, o por alguien que está en este lugar, que no tiene una relación con Jesús. Para ellos, Jesús es un cuadro que está en la pared, o Jesús es como el que celebramos su cumpleaños una vez al año. No, Jesús quiere que escuches su voz y lo sigas. Quiere relacionarse con tus problemas y con tus metas en esta vida. Si tú quieres recibir a Jesús, no tienes que levantar tu mano, no tienes que decir nada. En este momento repite conmigo: Jesús, te recibo como Señor y Salvador. Jesús, te recibo como Señor y Salvador. Quiero tener una relación contigo. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Si tú oraste esta oración, yo quiero hablar contigo. Hay unos mujeres que quieren hablar con usted. Hay unos diáconos que quieren hablar con usted. Queremos llevarle a la segunda fase, que es relacionarse con el Señor. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento.